breve informativo de TV Quisqueya. Un hombre disparó contra un asaltante dentro de la estación del metro de la ciudad de Nueva York. El tirador abrió fuego en la plataforma en dirección norte dentro de la estación de la calle 49 Midtown Manhattan poco antes de las 9 de la noche, dijo un portavoz de la policía de Nueva York. El tirador disparó contra un hombre que intentaba robar a una mujer de unos 40 años, pero no alcanzó al posible ladrón, dijo la policía. El asaltante acusado, identificado como Matthew Roach, de 49 años, fue arrestado y acusado de intento de robo, según la policía de la ciudad de Nueva York. Breve informativo de TV Quisqueya.